Buenos días a todas y a todos y darles las gracias por participar y asistir a esta rueda de prensa que emitimos a través del canal de YouTube de la Diputación Provincial de Jaén, en la que les vamos a informar de la liquidación del presupuesto de la Diputación Provincial del año 2020. Una liquidación que se llevará, tal y como establece la ley, al próximo pleno de esta Diputación Provincial que vamos a celebrar el próximo día 5 de abril. Gracias a la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial y responsable del área económica, Pilar Parra, no solamente por estar aquí hoy en esta rueda de prensa, la que yo la acompaño y ella me acompaña a mí, sino por el trabajo que el área de gestión económica viene desarrollando de manera histórica en la provincia de Jaén, en esta Diputación y de manera especial en un ejercicio presupuestario que no ha sido fácil. Me refiero al ejercicio 2020. Un año, el 2020, en el que la Diputación Provincial ha batido récord. Hemos batido récord con el presupuesto del 2020 y tal como requiere la situación en la que nos encontramos. Hemos arrimado el hombro cuando más necesario era. Y ello, sin duda, se ha traducido en numerosas acciones de gestiones políticas y podemos definir en tres grandes ejes. Por un lado, lo que ha supuesto casi un incremento del 59% en las inversiones y también en la transferencia de capital con respecto al ejercicio 2019, con un total de 72,6 millones de euro. Sin duda, una cifra importante para la provincia y, por supuesto, importante para la Diputación Provincial. En segundo lugar, el aumento y cambios, según las circunstancias, en lo que ha supuesto la promoción del empleo. Hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de hacerlo porque es verdad. No es una competencia propia de la Diputación Provincial. Pues bien, en el área de empleo, los incentivos, por ejemplo, de las grandes proyectos empresariales, aquellos que generaban más de 15 empleos. Cuando empezamos el presupuesto con una consignación de 2,5 millones de euros, hemos finalizado el ejercicio 2020 con 5,2 millones de euros, dando respuesta a todas las solicitudes, a todas las iniciativas que desde la provincia de Jaén se habían presentado para acogerse a esta línea de ayuda. Y como no podía ser de otra manera, el tercer elemento, la tercera estrategia, me refiero al incremento en la protección social. De hecho, se han ejecutado 76,2 millones de euros que ha permitido suplementar partidas para material sanitario, EPI, mascarillas, etcétera. El refuerzo también de las contrataciones de personal que ha sido necesario. O los 1,2 millones de euros del Fondo Social Extraordinario del Gobierno de España que llegó a la Diputación Provincial y que nosotros hicimos algo que no han hecho otras diputaciones de este país, y es transferirlo automáticamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes. O también destacar en esta partida los 500.000 euros que hemos dedicado a emergencia social. Esta liquidación pone blanco sobre negro cómo trabajamos en esta casa. Si solo reitero que la inversión del año pasado alcanzó los 72,6 millones de euros en la provincia de Jaén. 72.600.000 euros en inversión en la provincia. Estamos hablando de cantidades ya ejecutadas que no están en previsión o que no están programadas. Es decir, hablamos de hechos concretos. Por tanto, hablamos de una cifra importante y que supone un gran esfuerzo, un esfuerzo extraordinario, teniendo en cuenta la situación difícil que estamos atravesando con motivo de la pandemia del COVID-19. Un esfuerzo que hemos podido hacer, sin duda, gracias también a la sensibilidad del Gobierno de España y, de manera especial, a la supresión de las reglas fiscales aprobadas
en su día por el gobierno de Rajoy, con una medida adoptada por el gobierno de España, sin duda extraordinaria, que ha sido clave en el momento en el que estamos viviendo. Quiere decir esto que la Diputación Provincial ha estado, junto a los ayuntamientos, junto a los municipios de la provincia de Jaén, en un momento especialmente difícil, haciendo lo que se requería de nosotros, lo que necesita la ciudadanía, el apoyo de las administraciones a la mal, la situación que estábamos viviendo. La Diputación Provincial siempre ha estado donde siempre está, al lado de los municipios, arrimando el hombro y especialmente cuando hay más problemas y cuando hay más dificultades. Y, por supuesto, siempre condicionado por las limitaciones presupuestarias que tenemos. Partíamos de un presupuesto consolidado inicialmente de 248 millones de euros. Finalmente, hemos alcanzado los 385 millones de euros. Hemos contado la incorporación de remanente y esto nos ha permitido finalizar o hacer nuevos proyectos por un importe de 45 millones y medio de euros. Como digo, de 385 millones de euros hemos ejecutado inversiones por valor de 72,6 millones de euros. Y eso es un claro ejemplo de la capacidad de gestión y de inversión de esta Diputación Provincial. La Junta de Andalucía, con un presupuesto de 40.100 millones de euros, ha ejecutado 17,4 millones de euros en nuestra provincia. Una vez más, ponemos blanco sobre negro qué se está haciendo en una administración, qué se está haciendo otra, y especialmente si lo comparamos con la capacidad presupuestaria que tenemos cada una de ellas. Por lo tanto, hablamos de un esfuerzo inversor importante, por un esfuerzo de gestión espectacular. Y lo hemos hecho, como decía con anterioridad, para estar al lado de quienes son nuestra responsabilidad, nuestra competencia. Y me refiero a los municipios de la provincia de Jaén, en una coyuntura en la que las administraciones tienen que poner toda la carne en el asador, en una situación en la que no vale con decir que tenemos superávit y que tenemos dinero guardado para cuando haga falta. Ahora hace falta más que nunca y ahora es necesario que se pongan recursos a disposición de las administraciones, a disposición de los colectivos, a disposición de la ciudadanía en general. No se puede entender que en una situación así, tan extraordinaria y con tanta dificultad, con tanta gente que lo está pasando mal con motivo de la pandemia, haya administración, en este caso como el Gobierno de Andalucía, presumiendo de superávit. Si no saben qué hacer con el dinero, que lo ofrezcan a los ayuntamientos de la provincia de Jaén, a los ayuntamientos de Andalucía, porque los alcaldes y alcaldesas de esta comunidad autónoma han demostrado capacidad de gestión, capacidad de dar respuesta a la ciudadanía en un momento difícil y complicado, sin recursos materiales y, en muchos casos, sin recursos humanos. Por lo tanto, si no saben qué hacer con ese superávit, que no lo cedan a las corporaciones locales, que sin duda va a llegar donde tiene que llegar, a esos sitios que es necesario en un momento como el que estamos viviendo. No se puede sacar pecho y decir que hemos ahorrado o que han ahorrado casi 900 millones de euros cuando hay tantas necesidades urgentes en el plano sanitario, en el plano social, en el plano económico, que están sin cubrir y que requieren de atención, tanto en la provincia de Jaén como en el resto de Andalucía, con tanta gente que lo está pasando mal. Y pese a ese superávit de 900 millones de euros, tampoco es de recibo, ni se puede entender que la Junta de Andalucía haya hecho llegar, con la cantidad de recursos que han recibido del Gobierno de España, poco más de 1,5 millones de euros a la provincia de Jaén, después de la cantidad ingente de recursos que ha recibido del Gobierno de España todas las comunidades autónomas y, de manera especial, la Comunidad Autónoma de Andalucía, que hayan dedicado cantidades pírricas,
a los ayuntamientos de Andalucía y, en este caso, a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, ni siquiera al resto de municipios de Andalucía. Pero centrándonos en las grandes cifras de la liquidación y de forma resumida, por no ofrecerles una cantidad ingente de datos y de cifras, como decía anteriormente, el presupuesto del año 2020 se cerró con 385 millones de euros y contando además con un presupuesto complementario procedente de los remanentes de tesorería que se han destinado a programas y a iniciativas con los que hemos apoyado a los ayuntamientos, con los que hemos hecho frente también a 15 millones de euros con ese plan extraordinario que distribuimos entre los 97 municipios de la provincia y también, sin ser competencia nuestra, con mecanismos y fórmulas de apoyo directa o indirecta a las empresas GNS. Hemos ejecutado un 16% más que en el año 19, es decir, 38,2 millones de euros más, ejecutando, por lo tanto, 776 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% en los últimos 5 años. Hemos ejecutado el 107% del presupuesto de gastos y, tras la incorporación de remanentes, un 72% del presupuesto definitivo. Pero, además, si tenemos en cuenta los compromisos de gastos, de obras, de servicios, suministros que ya están adjudicados, este porcentaje se eleva hasta el 85%. Y la cifra, sin duda, más significativa, y voy a repetirla de nuevo, es el capítulo de inversiones, ¿no? De esos 72,6 millones de euros, que se elevan a 109 si tenemos en cuenta el gasto comprometido y que está ahí. Sin duda, una cantidad importante en el capítulo de inversiones y estamos hablando de una variación en los últimos 5 años de un 83%, tal y como lo podemos ver en este esquema desde el año 2016. Inversiones que han ido principalmente a proyectos de economía baja en carbono, 12 millones de euros, a infraestructuras viarias, hemos dedicado 9 millones de euros, de ellos 4,4 dedicados al mantenimiento de carreteras o ejemplos como 1,9 millones de euros a la carretera de Miralrío o a la carretera de Torres a Albanchet con 1,1 millón de euros o de la Carolina a la Fernandina con 460.000 euros. Hemos dedicado 500.000 euros a infraestructura hidráulica. En este ejercicio presupuestario 2020 han sido 13 los millones de euros que se han dedicado al Olivo Arena o inversiones especiales en apoyo a los municipios que superan los 5 millones de euros. Es decir, inversiones que repercuten también directamente en la actividad productiva de nuestras empresas, de nuestros autónomos en general y especialmente en las empresas de construcción e industrias afines, directamente desde la Diputación Provincial o a través de los ayuntamientos. De hecho, y les recuerdo que así lo han puesto de manifiesto la propia Asociación de Constructores y Promotores de Jaén en el informe de licitación de obra pública en nuestra provincia. Por otra parte, los gastos en transferencias corrientes, tanto a los ayuntamientos como a las empresas y autónomos, se han incrementado en un 23%, pasando de 34 millones y medio a 42 millones y medio. Y también en protección y promoción social hemos ejecutado, como ya he mencionado con anterioridad, un total de 76,2 millones de euros, lo que supone 120 euros por habitante frente a los 72 euros que hay en la media andaluza. Insisto, mientras en la Andalucía se invierte de media por habitante y por provincia 72 millones de euros, 72 euros
no sé si una con los millones, en la provincia de Jaén han sido 120 euros los que hemos invertido por habitante. Nunca gasto, siempre inversión, todos los recursos que se dedican a las políticas y sociales. Voy terminando y por enumerarles algunos datos relevantes, decirles que la Diputación Provincial de Jaén vuelve a ser la que ejecuta mayor gasto por habitante de Andalucía, con 436 euros por habitante, frente a una media de 239 euros de media en Andalucía. En actuaciones para el desarrollo económico hemos ejecutado 45,2 millones de euros, que se traduce en 72 euros por habitante en la provincia de Jaén, mientras que la media de Andalucía está en 28 euros por habitante. Y en obra pública somos la diputación más inversora en términos relativos. Hemos ejecutado, como decía, más de 72,6 millones de euros, lo que supone 115 euros por habitante frente a la media de Andalucía, que está en 49 euros por habitante. La ejecución del presupuesto de ingresos alcanza el 93% de las previsiones presupuestarias definitivas que puedan generar derecho de cobro. Y nuestro índice de endeudamiento es del 44%, muy por debajo del máximo legal permitido y que se sitúa hasta el 110%. Todo ello, además de realizar un gran esfuerzo sin precedentes en lo que ha supuesto el pago a los ayuntamientos y a proveedores, situando el periodo medio de pago a proveedores en 26 días. Como pueden comprobar, una liquidación que demuestra, con datos publicados por el Ministerio de Hacienda, los mejores indicadores de todas las diputaciones andaluzas en inversión por habitante, en inversión en protección y promoción social y en actividades de carácter económico y en inversión en obra pública. Creo que ha sido una gestión eficiente, eficaz y comprometida con los municipios de la provincia de Jaén, una buena gestión de los recursos públicos, una gestión que el propio Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén ha vuelto a reconocer. Pero, sobre todo, una gestión política que hemos tenido que recalcular la hoja de ruta para ir adaptándonos a las circunstancias motivadas por la pandemia sobrevenida en el primer trimestre del ejercicio y que ha requerido una respuesta rápida y de cambios drásticos en el propio presupuesto. Yo quiero reconocer una vez más la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de la casa que han estado ahí, capacidad para dar respuesta a esos cambios que hemos ido abordando día a día, esa adaptación a las nuevas circunstancias, esa reprogramación de actividades o de los recursos previstos. Mayor inversión, más apoyo al sector productivo de nuestra provincia y más medidas sociales cuando así lo requiere la provincia de Jaén. Y aunque este año contemos con menos remanente, de acuerdo, pero es así, ha sido fruto de la mejor gestión a lo largo de este ejercicio, pero no podíamos permitir un superávit mayor teniendo en cuenta las necesidades y las dificultades que estamos viviendo o que hemos vivido a lo largo del año 2020. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición por si tienen alguna cuestión que plantear, tanto la vicepresidenta económica como el que les habla. Nada, pues muchas gracias a todos y a todas.